Bueno, señores, vamos a empezar así. Reposo. Niños envueltos como los hacemos acá en Argentina. Básicamente, se pueden hacer, ¿saben en el origen cómo los hacen en, ¿sí? En el mundo árabe? Normalmente hay muchas parras, entonces las hojas de parra las hierven y las utilizan, ¿ok? Hoy podés acá en Argentina comprar las hojas de parra ya tratadas, vienen en frascos. Pero yo creo que con el repollo está bien, es lo que normalmente utilizamos. ¿Qué haces con el repollo? Agua hirviendo. Si querés un poquito de sal, yo le hice un corte, mirá, ves como un cono para sacar. Estas son todas hojas superpuestas, pero si las saco ahora se rompen. Entonces la idea va a ser, vamos a ir sumergiendo el repollo, entonces el agua caliente se va a meter entre las hojas y vamos a poder ir rápidamente desprendiendo las hojas, ¿sí? ¿Ven? Mirá, mirá esto, ¿se ve? Mirá, sí. Esto es mucho mejor, mucho más rápido que qué. ¿Qué ¿Ves? Sí. Epa, salen solas, exacto. Directamente. Le corté el tallo de abajo, entonces solitas las se van a ir desprendiendo. Aproximadamente 3, 4 minutos de cocción a las hojas hasta que quede el tallo un poquito blanco. Muy bien. ¿Ok? Bueno, niños envueltos. Niños. Los hago así. Primera carne que pueden utilizar, ¿cuál es? Picada. ¿Qué? ¿Eh? ¿La picada? ¿La picadita? Sí, algo importante. ¿Eh? Es la siguiente. Yo tengo agua, ya le puse un poco de sal. Esto hace, la sal hace que el color de, si bien estoy usando un repollo blanco, pero vieron que tiene un color verdecito, sí, que quede brillante. Y es importante que las hojas queden con un aspecto que te atraiga cuando comas. Perfecto. Hoy vamos a usar la sal gruesa Tresal. Sus cristales se diluyen lentamente, impregnando de forma pareja todas las cocciones. Sal gruesa Tresal. La sal siempre corrediza. Muy bien. Acordate, algo que les digo es, siempre elijan la sal más fácil para manipular. Sal gruesa en el agua, sal gruesa cuando hacen una cocción larga. Una carne al horno, le pueden poner sal gruesa por arriba, entonces se va fundiendo y va penetrando lentamente. Bueno. Vamos a hacer así. Tenía unos acá, guantes. ¿Cuántos? Primera parte. ¿Cómo puedo, con qué carne hacerlos? En Argentina lo más tradicional y clásico es carne de vaca. En otros países es el cordero, en otros el cerdo, ¿sí? Directamente los árabes, si son católicos, utilizan carne de cerdo. Entonces no habría problema. Yo voy a hacer carne de cerdo. Fíjate esto. Arroz crudo, sí. Directamente crudo, no lo lavás, no le haces nada. ¿Qué tengo acá? Una lata de tomates, ¿sí? Así. Los triturás. Tomate, queso, huevo duro. Eduardo. Ahí. Bueno, ¿te estás cuidando? Más o menos. ¿No? Perfecto, entonces va todo bien. Bueno, quiero que queden realmente ricos, que comas un niño envuelto y diga, che, esto está espectacular. Sí, aparte no está purita. No está purita, le doy con todo. Ahora. Mirá lo que tengo acá. Fíjate. Mirá. Menta. Menta. Sí. Menta, hierbabuena. Menta. Qué tengo. Bueno. La vamos a picar groseramente. Manteca, o si no querés manteca, le pones un chorro de aceite de oliva desde ya. Manteca. Opa. Vamos mezclando. Ya tengo arroz crudo. Abundante, esto le da un toque de sabor totalmente distinto a este plato. Este es el punchi de sabor, está en la menta. Si a vos no te gusta la menta, bueno, podés directamente ponerle un poco de perejil y demás. Van a tener otro sabor. ¿Sí? Y acá yo voy a poner condimentos. Sal, pimienta, uno es ponerle comino y nada más. Si vos querés que tengan onda árabe, se compra el condimento que se llama bajarat. Bajarat. Si querés le pones, no tenés bajarat, decís, Ariel, ¿qué es eso? Olvídate, ponele comino, sal y pimienta y va a estar todo bien. ¿Sí? Ahí. Una vez que está, ¿cómo se hacen los repollos? Repollos porque el armado es muy interesante para ver. ¿Sí? Comida que podés preparar previamente y no trabajar cuando todos comen. ¿Sí? Mirá.
Mira esto. Hoja de repollo hervida. ¿Ven que tiene un tallo? Una opción es sacarle el tallo. Para que sea más fácil, yo hago esto. Agarro la hoja. Digamos, le mato la nervadura con un palito de amasar. ¿Se ve? Entonces esto me permite enrollarla. Perfecto. ¿Sí? Ahora. Sal. Le metes sal. Y al todo, relleno también, ¿se acuerdan? Sal. Sí, sí. Yo por kilo le diría que le pueden poner 15 gramos de sal para que quede bien condimentado. Todo. ¿Sí? Todo. Una de las alternativas que hay es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se arman si vos no sabés cómo está de condimento? La idea es que mucha gente se va a impresionar meterse la carne de cerdo cruda y probarla. Exacto. Lo que pueden hacer es una pequeña albondiguita, tener un recipiente con agua o una sartencita antiadherente, cocinar apenas y probar y chao. ¿Sí? Antes de arruinar todo un relleno, de que no quede bien condimentado. Para ver si está con gusto. Hacemos así. Una buena cantidad de relleno. Puñado. Ley. Ahí está. Mirá. Ninotes envueltos. ¿Les gustan? No se rompan. Estos son los niños envueltos. Acordate que tienen este, hice dos pisos, ¿sí? Con estos niñotes envueltos, ¿niños? Digamos. Sí. ¿Sí? Directamente tienen el arroz crudo, pero vos te fijaste que cuando yo directamente armé la carne cruda con el arroz crudo, le puse un montón de ¿qué? De tomate, sí, que tiene mucha agua. El tomate lamenta un montón, que aporta agua. Con el mismo líquido que largue la carne, más el tomate, etcétera, etcétera, se va a cocinar el arroz, ¿ok? Perfecto. Esa es la idea, por eso quedan tan, tan sabrosos. Y tienen manteca, abundante manteca, para que queden muy, pero muy ricos, ¿ok? Sí. Che, ¿les gustó el grupo? Me encantó. ¿Sí? Sí. La verdad que muy arriba, los chicos, el viernes 25 se me van a... ¿Conoce el teatro Margarita Girgucho? Bueno, Girgucho, Acabuco 875, están ahí, si no, el domingo 27. Y el sábado 2, Cine Teatro Helios, en San Martín al 3070. Se van ahí, la verdad que está espectacular. Bueno, a ver, le pongo la panceta arriba. ¿Cómo se cocina esto así? Agua. Pero no un montón, un chorrito de agua está. Si yo pudiera ver mi recipiente, acá está el primer niño envuelto. Llego con el agua a la mitad del primer niño envuelto, nada más. A la mitad. Se tienden a levantar y yo lo que tengo que hacer es prensarlos para que no se desarmen. Con un simple plato, ahí, basta.
Muy bien. Algo que haga peso. Recipiente, tapa al fuego. Es como cocinar un arroz, nada más que más tiempo. 40 minutos de cocción en el fuego mínimo. ¿Se entiende? Bien. Ok, en 40 minutos vamos a ver cómo está eso. Niños envueltos. Acá se viene algo muy interesante, un extra. Yo tengo un poquitito de panceta. Esta es... Mira. Tres. Mira esto, panceta en el plato, en una sartén. Pedacitos así, ¿los ves? Sí. Pancita ahumada. Sí. Acá tengo menta seca. Un poquito de menta seca. Así. Dale. Pimentón. Dale. Ahora vas a ver para qué. Sí. Directamente, estos son los niños envueltos. Niños. O sea, ¿qué tiene este jugo acá? ¿Qué es? Y todo lo que largaron los niños envueltos, claro, que tenían abundante manteca, menta adentro, el arroz, etcétera, jugo etcétera. De tomate. Jugo de tomate. Con eso, acá hay... Trincaste a la mujer de tu amigo. Esta es la panceta, ¿se acuerdan que había puesto unas fetitas? Que te acusen de traición. Dale, que va. Queda muy rico. Ahí. Bien, mirá. Pimentón. La panceta. Menta seca. El jugo de cocción, si no tenés el jugo de cocción, directamente le pones un poquito de caldo y esto es muy importante que lo tengas. Limón. Limón. Claro, esto, ¿sabés cómo los come mucha gente? ¿Cómo? Lo agarra, lo corta a la mitad, un limón, se lo exprime por arriba y lo comes, es exquisito. Pero muy, muy rico. ¿Tenés menta? Y además. Y además, ya vamos. Esteban quiere comer. Mirá. ¿Qué es lo que le tira? Y sí, esta es un extra, pero que les queda muy, pero muy rico. No se lo pueden perder. No, la verdad que no. Nunca, pero en la vida. Ahí. Brotes de menta enana de Checoslovaquia. Enana. Mira vos. Porque es donde menos salta. No, mira, no pasa nada. No pasa nada. Ahí vaya bien, señora, que lo pase bien, señora. Un poquito. Bueno, pasa, Esteban. De menta. Venir a y este es el plato del día. ¡Bravo! Para todos.